Qué lindo es elogiar a una mujer, ¿eh? Una mujer que responde a los cánones de decencia, de inteligencia, de presencia, como es Ana Rosina, una dama en todo el sentido de la palabra. Lástima que no nací en su época. Lástima. Sí, lástima. Sí, unos 10, 15 años antes. Aquí están los cubanos y las cubanas ahí atrás de nosotros, ¿verdad? Lamentando también como yo que no haya nacido la época, que se la quito a Kenny. Se la quito porque se la quito. Oh, venga acá, caramba. Yo con una, no por rubia, sino por su personalidad. Tan bella, una excelente compañera. Vamos de inmediato, señoras y señores, a compartir con ustedes tantas cosas que desde ayer han, ¿verdad?, alborotado el ambiente nacional. Ay, 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 Feli Bautista. Señores, mire, yo no soy defensor de Feli, ¿eh? No, jamás en la vida, jamás ni nunca. Esa persona para mí no me merece nada, no me merece defensa, nada. Ahora bien, él dice como que soy viejo, todas esas cosas que son viejas, que son de ahora. Entonces yo estoy al pensar como que eso los gringos lo tiraron para fuñir a Leonel. Como que los gringos no quieren saber de Leonel. Digo yo, como bruto, porque aquí el que sabe es el pueblo. Yo quiero que ustedes le den lectura a todo esto. O sea, recuerden que Leonel el fin de semana sacó pecho, porque Hipólito le decía que era, le decía Hipólito a Leonel que Leonel era un vivo hediondo a muerto. ¿Se acuerdan? Vamos a concatenar cada cosa. Ojalá y que esto me dé tiempo para que la historia de Juan Reyes esté lista, ¿verdad? Ojalá. ¿Qué pasa? Primero sale Hipólito. Recuerden, vamos a darle para atrás. Dice Hipólito que va a decir, no de una vez, sino poquito a poco, ¿verdad? A retazo. Que va a decir todo lo que sabe de Leonel. Parece que hay cosas que nosotros no sabemos de Leonel. ¿Qué cosa oculta? Cosa fea. ¿Eh? Ojalá que Hipólito no nos salga con una payasada luego. Porque hay mucha expectación. Pero yo comparo a Hipólito con un personaje de la tele. Y dice, en breve, qué sé yo qué. Y embuste, no da nada. Allanta al público y no da nada. Allanta y movimiento. ¿Entiendes? O sea, amagar y no dar. Un pelliquito y mandate a Juí, como dice Johnny Ventura. Entonces, ese personaje engatusa a la gente. Miren, qué sé yo qué, que les tengo tal y cual cosa, que les voy a decir ahorita, qué sé yo qué. Embuste, no dice nada. O sea, la expectativa creada, eso tiene su nombre. No voy a decirlo ahora porque no voy a dar clase de publicidad ni de comunicación. Pero eso tiene su nombre, ¿verdad? Y esa persona crea una falsa expectativa. Yo espero que Hipólito no esté creando una falsa expectativa, que realmente lo que diga de Leonel constituya, ¿verdad?, una información tan valedera, tan creíble, tan veraz, que el pueblo dominicano se forme el debido criterio entonces en torno al expresidente. Ahora bien, como dice Margarita, y ahora me constituyo en abogado del enemigo malo. Ay, Dios me libre. Todo está dicho, ¿verdad? ¿Qué sabe Hipólito de Leonel? ¿Qué es lo que sabe Hipólito de Leonel que nadie sabe? Esa es parte del tema. Ahora bien, viene Leonel y resucita. Y dice que está vivito y coleando. Y en torno a ese lema de vivito y coleando, organiza una actividad, un activismo, un recorrido. ¿Cuáles barrios? Los sectores de la parte norte de la capital.
27 de febrero, Simón Bolívar, Capotillo, aquí está Rentería ayudándome y Yanir. Es que esos sectores, ¿verdad? No llegó a Villa Juana, no. No llegó a Villa. Entonces, ahí habló del tema, si estamos vivito y coleando. ¿Qué pasa? Vuelve Hipólito, reacciona ante el vivito y coleando. Que en las redes, de hecho, hay un vivito y coleando, pero una cola larguísima donde le ponen a Leonel de Río Isobe, Tucano, de Bre. O sea, las redes. La gente de las redes no. La gente de las redes no inventa. No pierde tiempo. Leonel reaccionó vivito y coleando y en las redes ya está la cola de Leonel, él saltando vivito, muy bien, y coleando. Pero entonces detrás de sí toda una cola de elementos y de situaciones de corrupción que los tribunales no han fijado posición en torno a ellas. ¿Verdad? Definitiva, obviamente. Posición definitiva. Porque el tema de los tucanos está pendiente. No han caído. Ahí sí cabe decir, no están todo lo que son, ni son todo lo que están en el tema de los tucanos. Porque nada más el pariguayo de ¿cómo se llama? El coronelito es. Piccini. De Piccini. Todavía no es hora de llamada, todavía, no me estén llamando todavía. El pariguayo de Piccini es el único que está ahí, ¿verdad? Y el general, ¿cómo se llama el general? General que era secretario de Estado de la Fuerza Armada. Peña. Peña Antonio. General Peña Antonio. Los legisladores nunca aparecieron. Sí, pero hay un sobrino de Canaán. Hay un pariente de Canaán, de senador de Canaán, que está bailando ahí. No me hagan hablar. Hay un pariente de senador Canaán, que el senador Canaán tiene que saberlo. Bueno, es una secuencia. No. Yo estoy mirando para abajo porque yo quiero. Yo sé que yo tengo que dirigirme a esa cámara. No, usted sabe que soy un 20. Son 20 años que tengo en esto. O sea, Sí, sí. Pero. No, que cuando tú me veas aquí abajo, ¿verdad? Entonces, es que ya está lista la historia. Ya. ¡Ay, qué maravilla! Ustedes ven aquí hablando, pero dándole tiempo a la historia. Y ya Esaya me dice. Esaya. Saya es de la gente de allá, de que tumbó al presidente. Miren, no, porque aquí tenemos camarógrafos de todos los sitios. Aquí hay un camarógrafo que es de allá, de aquella gente. Porque es el pluriempleo. Entonces ese camarógrafo que está aquí me trae todo lo de allá. Todo. Ese es uno de mis chivatos allá. Aquella persona cree que está. No, yo tengo un chivato aquí. Ay, sí. Miren, ahorita se lo llevan. Le decía en principio que hay analistas que tienen una firme convicción y propósito. Están convencidos de que el PLD está obligado a separar de sus organismos a los dirigentes de ese partido cuestionados y sometidos por acciones de corrupción como forma de evitar más daño a la imagen de esa fuerza política. Salió hoy la vice, Margarita Cedeño. Ella deja el tema en manos del comité político de su partido. Vamos a ver qué nos trae Juan Reyes al respecto. Para Rosario Espinar y Cándido Mercedes, las autoridades del partido de gobierno no pueden obviar los efectos negativos para la imagen de esa organización de mantener en posiciones importantes a dirigentes con cuestionamientos ante la justicia. Externaron que la acción debe abarcar a todas las organizaciones políticas. No hay dudas de que ellos tienen que mandar un mensaje positivo de que eso no puede seguir sucediendo al interior de su partido. Los funcionarios que son identificados como parte de un entramado de corrupción tienen que ser removidos de sus puestos. Advierten que los cambios políticos forzan a los partidos a mejorar su accional y sus propuestas. Yo pienso que si el PLD sigue haciéndose el chivo loco con todos los casos de corrupción que se están presentando sin tomar medidas, va a pagar
tarde o temprano un alto costo. Sin embargo, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández dejó en manos del comité político cualquier decisión al respecto, aunque otros reconocen el más afectado es el PLD. Los partidos están integrados por ciudadanos y cada persona es responsable de sus hechos. El PLD es un partido de 2 millones de personas. La conducta que pueden tener 2 o 3 no tiene por qué afectar al resto. De manera que yo entiendo que el PLD continuará siendo el partido número 1 de la República Dominicana porque tiene recursos que son inacabables. Y ese reglamento de disciplina y ética dice en su artículo 6 que se consideran faltas graves la acusación mediante medida cautelar. Los problemas a lo interno y a lo externo del partido oficialista se producen en momento en que su comité político tiene varios meses sin reunirse. Juan Reyes, CDN. Ay, 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 amigos, amigas televidentes, el horno no está para galletitas. Yo creo que este ha sido un año fatal para el Partido de la Liberación Dominicana, este y el pasado, porque es que han habido dirigentes políticos de esa organización que, sí, es verdad, le han dado fama al PLD, pero no de la mejor manera. Publicidad negativa, ¿verdad? Esta mañana yo escuchaba a Félix Bautista. Escuché a Félix Bautista. Primero era que decía que él no tiene bienes en Estados Unidos. Entonces yo necesito que me explique. La diáspora en Estados Unidos, que me explique. Los dominicanos allá en Estados Unidos, explíqueme eso. O sea, y lo de la visa, dice Félix, que lo escuché esta mañana, que es un asunto del 2015. O sea, la idea que está enviando, la señal que está enviando Félix Bautista es que esta información sale a relucir a destiempo. O sea, no tiene sentido. Primero, hay una mentira de parte del Departamento de Estado, porque él dice que no tiene, él no, yo lo escuché a Alejo. Sí, porque tú, Alejo, tú tienes que... No, pero espérate. Espérate, porque Félix, yo oí a Félix ahorita. Y Félix lo dijo, que él no tiene bienes. Yo quiero entonces que me expliquen eso. Vámonos con la trivia, señoras y señores. ¿Qué medida considera usted debe tomar el comité político del PLD ante situación de Félix Bautista y Víctor Díaz Ruá? Félix tiene su postura, ¿verdad? Pero ¿por qué el Departamento de Estado, una cosa vieja, según Félix Bautista, la trae a colación ahora? Ahora yo me estoy preguntando, yo estoy como medio confuso. 809-683-8785. Vamos, vamos, que la gente opine y que me aclaren, aclárenme. Yo estoy confuso. Buenas. Buenas, caballero. ¿Quién nos habla? Carlos Díaz, un estudiante y ciudadano dominicano. ¿De qué, qué estudias? Estudio de imagen en la Universidad Católica de Santo Domingo. Carlos, yo estoy confuso. Aclárale al país. Vamos a ver tu opinión, venga. ¿Qué pasa? Que los estudiantes de imágenes siempre pagamos imágenes. Siete créditos, 5 créditos. Carlos. Sí. Verá, te pide la excusa al país y no va a hablar del tema. Porque cada llamada que recibimos es para opinar sobre el tema. Y si te va a salir, tiene que pedir la excusa al país. Claro. No, pero no se la ha pedido. Ok, dígame cómo hacerlo. No, si tú vas, si esperamos que tú hables de algo y no va a hablar de eso, dime. ¿Qué? ¿Tú eres una persona pensante? Claro, entonces, caballero, pero ¿qué? Pasa lo siguiente. Ajá. Estoy llamando para hacer una denuncia. Pero ¿y por qué no lo explica antes? Mira, ok, pero lo estoy explicando. No, tú entraste de lleno con tu denuncia. Tú no explicaste que te iba a salir el tema. Yo voy a hacer la denuncia. Ah, no. Vuelva a llamar. No. Lo que pasa. No, vuelva a llamar y pide excusa al país porque va a salirse del tema. Venga acá, pero somos relajo. Aquí aceptamos que usted se salga del tema, pero aclárelo antes. ¿Entiendes? Porque nosotros merecemos respeto. Esto no es un sancocho. Esto no es un sancocho de 7 carnes. Okay. Si usted se va a salir del tema, que lo aceptamos que se salga, pero tiene que decirle, mire, voy a salirme del tema. Pasa tal o cual cosa. Porque que el dominicano quiere vivir en el desorden. El dominicano cree que... Ven acá.
No, 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 no. Orden, orden, orden. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que los corruptos están donde están. Porque aquí nada es nada. ¿Me entiendes? No. Pues aquí vamos a empezar a poner, a imponer las reglas. ¿A qué aceptamos denuncias? Aceptamos que se salga del tema, lo aceptamos, pero avíselo antes. Saludos. Sí, buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Enrique Severino, del municipio de San José de los Llanos. Adelante, mi jefe. Sí, lo primero que ellos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. El partido lo que tiene que hacer sus investigaciones, llegar a fondo para que le den conocimiento al país, sí, qué es lo que ha pasado con estos dos miembros del partido. Sí. Y de ahí, ellos son los que toman su decisión, qué van a hacer con ellos dos. O lo sancionan, pero la decisión no la tiene el partido. ¿Y qué medida debe tomar el partido, en tu opinión? Bueno. ¿Eh? De sacarlo de la fila del partido, no estoy de acuerdo. Pero debe darle sus sanciones que correspondan, porque ellos deben de explicarle al país qué han hecho, para que el país sepa en quién está creyendo. Sí. Porque no podemos estar viviendo con personas que... Tú eres de ese partido, ¿verdad? Sé honesto. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque yo sé. Y no es un pecado, porque quizás tú seas de lo serio de ese partido. Ahora bien, me gustó eso. Tú eres una persona, mira, tú eres del PLD, pero tú eres como serio. Sí, no, yo soy miembro del PLD. Sí, pero tú eres como serio. Sí, sí. Porque me gustó la manera en que tú abordaste eso. Tú eres como objetivo. ¿De dónde tú eres? ¿Eh? Se fue. Muy serio esa persona. Sí, es del PLD, pero es muy serio, como debe ser. ¿Entiendes? Sí, porque tampoco... Ajá. Ahí tenemos aquí otra llamadita. Dame, es doctor Félix Rodríguez. Adelante, doctor. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, pueblo dominicano. Sí. Voy con metáfora hoy. Ajá. ¿Tú crees, Félix, que Alibaba se va a ensañar solo con dos o tres de los miembros del grupo? Si buena es la pregunta, mejor es la respuesta. Doctor, haga la pregunta al país, no a mí, ¿eh? Bueno, ahí cerró. Sí. Hola, buenas. Salud. Sí. Saludos. Hola. Sí, Victorino. Sí. ¿Cómo está, Victorino? Estamos mal. Mira, Victorino, mínimo que tiene que hacer esa gente. Mínimo. Por lo menos esa dirección de ese partido, porque ya todo el mundo sabe que está corrompida. Por lo menos para tapar un poco la vergüenza. Sí. Es por lo menos suspenderlo. Hasta que ellos resuelvan su problema. Una suspensión. Como deben hacerlo todos los partidos cuando tengan un miembro involucrado. Sí. En un hecho de esa naturaleza. Sí. Todo el mundo sabe. Y los PLDistas saben, los que hemos estado ahí, porque yo era dirigente del PLD. Sí. Que cualquier acto de esa naturaleza que se cometía cuando el PLD era PLD, lo primero que el partido hacía era que lo suspendía. Sí, señor. Hasta que ese compañero resolviera su problema. Y dejara su nombre bien. ¿En qué año era eso? Esas medidas que se tomaron. Bueno, ellos, mira, Victorino, tú no te imaginas el daño que esta gente le han hecho a la República Dominicana. El daño grande que le han hecho a esta gente a la República Dominicana. Ya tú no estás en el partido, ya. De qué manera puedo estar, Victorino. Pero tú eras fundador. Sí, yo soy Rómulo Tejada. ¿Tú conociste a Juan Bosch? Sí, claro, conocí a don Juan. Tuve la oportunidad de sentarme con ese hombre. Mira. Y del PLD conozco a todo el mundo. Tú sabes que yo... Del PLD. Oye, lo que te voy a decir. Oye, espérate. Tú sabes que Juan Bosch y yo tuvimos un diálogo. Sí. Tú sabes que yo fui maestro en Jaina, profesor allá de ciencias sociales, allá en Jaina. Y concomitantemente con mis actividades académicas, pues también realizaba actividades culturales. Y decidí invitar a una serie de personalidades que fueran a Jaina, ¿vale? Para el esplendor de la cultura y esas cosas. Y usted fui, invité a cuando eso eran sano, a ¿cómo se llama? El de la refinería. ¿Jim? El de la refinería. Felucho, Franklin, cuando eran sanos. Y fueron a dar charla. Y terminé con Juan Bosch.
Pero antes de invitar a Juan Bojaina, él me invitó a su casa y tuve un encuentro con él personal. Te digo ahora, tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenas, Victorino, buenas. Sí. De San Pedro de Macorís, Manuel, le habla. Sí, diga. Sí, fíjate, Victorino, en cuanto al tema, ellos no lo van a sacar del PLD. Sí. ¿Por qué no lo van a sacar del PLD? Porque toditos son corruptos. No, no, espérate. La otra es... Oye. Fuera de pasión, porque hay que trabajar. Sí. Yo sé que fuera tú eres. Fuera de pasión. Sí, tú eres. Espérate, déjame decirte algo. Yo sé que tú eres de lo contrario, de cosas. Déjame hablarte. Los estatutos del partido establecen que los estatutos del PLD establecen que si no hay una sentencia judicial, no lo pueden sacar. El hombre este que violó a la niña, ¿no lo sentenciaron y lo sacaron? ¿Cuál es? Ay, sí, Adonis. No, pero no fue... ¿No lo sentenciaron y lo sacaron? No, pero fue del gobierno que lo sacaron. ¿Y lo destituyeron? Fue del gobierno, no del partido. Entonces, la respuesta mía es, Victorino, escúchame. Sí. La respuesta mía es que ellos... Mira, el dinero de Rúa y de este hombre son de Leonel. Entonces, ellos no lo van a sacar porque todos son lo mismo. Tendrán que desbaratar el partido. Buenas tardes, Victorino. Buenas tardes. Miren, vamos a unos mensajes y regresamos de inmediato con este debate. Porque ya la gente... Ay, doña Carmen, cuánta gente que quiere llamar y está participando y está... ¿Eh? ¿Cómo es? La familia, miren, tenemos... Aparte de qué medida considera debe tomar el Comité Político del PLD cuando regresemos, también hay que... pero hay una cosa de los guandules, Silvania, también, ¿verdad? Que hay una cosa. Déjeme ver qué otra... Ajá, daño moral... ¡Ay! El daño emocional a los hijos, a la esposa... A los familiares de esta gente del PLD acusada de corrupción. Vamos a ver, porque hay personas... Cuando regresemos, vamos a hablar de esto, cuando regresemos.